Muy bien, había una puerta que tenía que abrir. Y vamos a hacer justamente eso, a ver. No me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba... No, estaba por acá. Por acá era la cosa. No. Oh, sí. No, creo que no. Por acá vine. Será la cosa por allá. No. Es por el otro lado. Caray, ya me estaba olvidando de cómo ir, por dónde ir a la ruta ya. Claro, era por acá. Ahora sí. Busquemos la puerta. Busquemos la puerta. Por acá. Ya, acá era la cosa. Acá. Teníamos que entrar acá. Ya está. Entramos. ¿Pero qué es esto, tío? Listo, fotografiamos a la niña kawaii. Muy bien, lo de siempre, investigar. A ver, ¿qué hay por acá de bueno? Cuatro paredes de ese estrecho cuarto están cubiertas por algo similar a una tela roja, dice. Parecen muñecas de paja vestidas de rojo. Correcto. ¿Por acá qué es esto? Ah. Caray, no puedo pasar. ¿Qué es esta vaina? ¿Es un altar? ¿Qué cosa? No. ¿Por aquí? A ver, acá. Sobre el altar iluminado con velas hay una enorme gema del tamaño de mi mano. Puede que la usasen en algún tipo de ceremonia. Sobre el altar hay algo que brilla. Ya hablé flor de can. Flor de can. Flor. Flor de campana. ¿Dónde usabas una llave? ¿Dónde utilizabas? ¿En qué cerradura utilizabas una flor de campana? No me acuerdo, tío. Pero tenemos la llave. Es lo que importa. ¿Qué más hay? Ya. Nada más. Muy bien. Sigamos buscando. Sigamos investigando. Por aquí. Muñecas de paja vestidas de rojo clavadas en la pared con estacas de madera. Qué bonito. Ajá. Por aquí puede haber más cosas. Por acá puede haber más. Más. La misma, ¿no? Ya, muy bien. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? No hay nada más por acá. Acá. No hay nada más. Ya, creo que es todo, ¿no? Tenemos la llave. Creo que me puedo ir. A ver. Vamos el mapa. No. ¿Qué es esto? Ah, sí, hay muñequitas, mira. Hay muchas muñecas clavadas en la pared. Sí, señor. Vaya. ¿Cómo le llaman esto? Ese es un pasatiempo muy interesante para este tipo de individuos. Qué interesante. Ajá. Ok, ya listo. Mapa. Bien, hay que salir. Oh my god. Mamá, quiere pelear. Ya sabía que no me iba a dejar así nomás. Este fantasmón.
el fantasmón. Pelea, pelea. No la veo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí está el fantasmón. ¡Ah! No te desaparezcas, Pen. ¿Dónde estás? ¿Fantasmón? Uf, casi me da. No se va a quedar quieta, ya la vi. Fantasmón. Bueno, le hice algo de daño. Si te quedaras quieta sería más fácil para mirarte. Creo que tengo una lente que me puede ayudar. ¡Uy! ¡La mierda, mira! ¿Dónde estás? No te veo. Esta no es tan tontita como parece. Ahí estás, ya te vi. No le di. ¿Le di? Fantasmita, ¿dónde estás? ¿Ya se fue? No. Está por ahí acechando el peligro. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Uf, casi me da. Se fue la desgraciada. ¿Ah? No le di. Me la metió hasta el fondo, tío. Necesitamos una cura. Me avivó. A ver. Ahí está. Bueno, al menos algo de daño. No le di. Se agacha mucho esta chistosa. Mucho se agacha.
Ok, ¿dónde estás? No te veo. Así me da. Toda la cara, en toda la carita. Puede estar en cualquier lado. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está? En Ishtash. Está dando vueltas. Viene, 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 viene. Uf, no, 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 no. Se avivó. A ver, agua sagrada. Ah, tenía un espejo de piedra. Era que lo utilicen. Bueno, ya lo hice. No, no. Fantasma. Viene, viene, viene. Uf, casi, casi. Ah, me da. ¡Quédate! ¿Dónde estás? Que no te veo. Detrás de ti, imbécil. ¿No le di? ¿Le di? Aquí está el champa, tío. Eso se llama tener champa. No, me da, me da, me da, me da. Fantasmita. Quédate quieta. Ah, me persigue. Me sigue persiguiendo. No me quiere dejar en paz.
sigue peleando, la mocosa. La mocosa kawaii sigue peleando. ¡A Troya! ¡Ah! ¡Uf! Casi me clava el piso esta chistosa. ¡No, no! Lo malo es que no tenga mucha precisión con el teclado, pero bueno, es lo que hay. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Salió del piso! ¡A Troya! ¡Troya! ¡Uf! ¡Casi me da! Creo que se hizo más grande, me parece. Ah, no, sigue siendo kawaii. Es chiquitita. Ahí. Se fue la bandida. Está loca. A Troya. Ahí. No le afecta mucho ahí. Se me escapa. No la veo. Uf. ¿A Troya? Está detrás de ti. Hasta que este teclado cada vez se pone peor, tío. Está aquí. Está que baila. Ah, estaba justo detrás de mí. Todavía enfoca para abajo, qué gracioso todavía estaba. ¿Dónde estás? Ahí está. Me atraqué. ¡Uf! ¡Casi! ¡Allá! ¿Tan dura está esta tía? ¿Eso era porque se cae a que marque? ¿No? Y se desaparece la chistosa. ¡Ah!
¡Ah, mierda! ¡Ahí! ¿Va? Qué gusto estar en el piso, tío. Ahí le gusta estar a esta tía. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? No hay. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Ya? Todavía sigue viva. Bueno, si se le puede llamar vida a eso. ¡Ah! Me ataqué. ¿Qué no puedo escapar de acá? A ver, voy a probar a abrir la puerta. Quizás pueda salir. A ver. Pero antes una última. ¡Mamá! ¡No, no, no! Me quedé atrapado. Esta es la loca de cincel. Se mueve por las paredes, está graciosa. Y se desaparece la chistosa. Ahí. Desapareció. Me quiere clavar. Chutuma. Se escapa la desgraciada. Y estar... Es un cuarto oscuro. Lo malo que es... Estrecho, oscuro. No veo por dónde voy, casi.
no, se viene, se viene. No, no. Casi me quedo ahí. Se escapó la desgraciada. Uf, casi me da. Ya sale del piso. Se fue. Ahí viene, ahí viene. Uf, estaba detrás, tío. Caray, este mouse. Digo, este teclado. Uf. Parece que capturé la imagen de algo. ¿Al fin? Hay algo en el suelo, en el lugar en el que estaba la chica vestida de doncella del santuario. Diario gris. ¿Dolerá mucho que te empalen? ¿Qué dolerá más, que te claven la estaca poco a poco o que te la claven de entera de golpe? ¿Se mueren cuando te clavan la estaca? ¿Importa algo que mueran? Quiero empalar a una verdadera sacerdotisa pronto. ¡Wow! Interesante. Ah, con que acá era la cosa. No puedo moverme. Y sigue el chaparrón. Y sigue el chaparrón. Bueno, ya despertó del sueño. Bacán. Ya, qué buen tatuaje. Listo. Muy bien, tenemos las muñecas rojas. La cámara oscura tiene un carrete antiguo, dice. Carrete antiguo, tienes un carrete antiguo. Bacán. Hay que revelarlo.
Ya, primero lo primero, vamos a guardar juego. Guardamos juego. Voy a guardar en el 1. Listo. Ya está guardado el juego. Muy bien. Ahora, no puedo irme a dormir porque ya es de mañana. No, claro. Ya amaneció ya. Entonces, a ver, vamos a escuchar algo de música. Ah, no quiere escuchar música, listo. Bueno, vamos por acá. No hay nada por aquí. No, ¿verdad? Entonces vamos a revelar las fotos. Debe ser bastante temprano. La Miku estará en su cama. A ver. Vamos a ver si está la Miku durmiendo. No, no está durmiendo. Nada, nada, aquí puede haber algo, a ver. Ya, listo. Entonces, no hay nada que hacer acá. Vamos. Está algo oscuro, debe ser muy temprano. ¡Miku! Está cantando. Está, qué bonita canta la Miku. Canta muy bonito. Pero es algo inquietante que cante esa canción, justamente cuando acabo de luchar contra una sacerdotisa enana, kawaii y empaladora. Bueno, lo primero es buscar al gato. A ver, quítate Miku, quítate. Caray, no me deja pasar esta tía. A ver, si no me deja pasar, entonces tengo que ir por acá. Ajá. Ya, ¿dónde está el gato? Ahí está el gato, ya lo vi. A ver. Bien, ahí está el gato. Uf, acá había cosas para mí, para investigar, para leer todavía. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Ya, después las leo. A ver. No. No. No, ¿verdad? No quiere hacer nada el gato. El mapa, ya. No, hay que tomarle foto al gato ya. Uy, le tomé una foto al gato sin querer. Bueno, no importa. Vale. Uy, esa no era. Ya, mucha vaina. ¿Cómo salgo de acá? Ajá, listo. Ya. Ahora sí, hablemos con la Miku, a ver. Miku, ¿qué te pasa? No recuerdo dónde la he escuchado antes, pero tengo la sensación de haberla oído en mis últimos sueños. No entiendo nada de lo que dice la letra. ¿Será una especie de dialecto? Sueños. Miku Hinasaki. Ya está. La nana. Ya, ok. Muy bien. Espera, ¿se puede prender la tele? A ver. ¿Sabes qué? Hay que relajarnos viendo televisión. Hay que relajarse viendo y ver televisión. No. Bueno, no importa, vamos a revelar el carrete entonces. Caray. A ver, vamos por el carrete. A ver, por aquí es la cosa. Hay un periódico o algo, me parece. Justo aquí. A ver, hay un sobre en el buzón. Carta de Kate. Querido Yu, te envío un testimonio en cinta sobre la leyenda urbana. Sé que puedo confiar en ti, en mandártela. He encontrado otras cintas, pero fueron grabadas en un gramófono y están en mal estado. Voy a intentar arreglarlas, te las enviaré cuando estén listas. Últimamente solo me dedico a estudiar leyendas, cuentos y religiones. Mafuyu y tú os especializabais en estos temas. ¿Mafuyu?
Es muy interesante, pero no quiero profundizar demasiado en ello. ¿Cómo está la hermana de Mafuyu? ¿Cómo está la hermana de Mafuyu? Se llamaba Miku, ¿verdad? Busco por todos lados, pero no consigo dar con el paradero de Junsei Takamine. Quizás desapareció también. Si descubres algo, dímelo. Mio no está bien de salud, así que la he ingresado. Solo está despierta un par de horas cada dos días. Uff, no puede ser. La Mio también está por aquí sufriendo esas pesadillas, esos sueños largos. Es la prota del Project 02. Tengo que darme prisa con mi investigación. Esto. Dentro del sobre hay una foto de una chica. Mio. Ah, qué bonita es la Mio. Qué juegazo es el Project 02. Me tomé mi tiempo en pasarlo. Bueno, ya. Basta, basta. Es Mio Akamura. Mio Amakura. Ya, ya vi la foto. Listo. En el sobre hay un cassette. Cassette. El cassette parece muy antiguo. En la etiqueta pone grabaciones del Palacio del Sueño, caso A. Voy a poner en la pletina de mi cuarto, bacán. Ya tenemos música. Muy bien. ¿No hay nada más aquí? Aguanta. ¿Qué? ¿Ya lo dormí? Pero ni siquiera revelé las fotos. A ver, vamos a poner el cassette primero. ¿Qué? Cinta Palacio A. Una cinta de cassette con una etiqueta roja que dice grabaciones del Palacio del Sueño caso A. ¿Quieres escuchar la cinta? ¡Claro! Ese palacio es una verdadera trampa mortal. Listo. ¿Qué? ¿Me voy a dormir? No, ni de vainas. Todavía no. Hay que revelar el cassette. A ver. Vamos a revelar el cassette. Digo, vamos a revelar la película. Bueno, Miku debe estar abajo viendo televisión. No está la Miku. Ya no hay. Ya no está aquí. Bueno, después veo dónde se metió. El gato tampoco está. ¿Por acá no hay nadie? Stop. No, no hay nadie. Bueno. Vamos a revelar el cassette. Digo, la película. Por aquí no me dejé nada. Estaba investigando por acá si había algo más. No, ¿verdad? No. No, no hay nada más. Ok. ¿No puedo salir? Ya, no. No puedo salir. Muy bien, vamos a revelar las cosas. A ver, ¿dónde está el cuarto de revelado? Creo que era este de aquí. Así es. Entramos al cuarto de revelado para revelar las fotos, digo la película. Bien, por aquí, justo aquí, no, aquí, acá. ¿Dónde lo reveló? Ah, acá, ahí. Un viejo rollo de película de la cámara oscura. Me pregunto si habrá algo en él. Ok. ¿Quieres revelar el cassette? ¿Este carrete? Sí.
aparecen las muñecas rojas clavadas en el patio del árbol sagrado. Quizás sea alguna especie de ritual religioso. Ok. ¿Y este qué es? Un viejo rollo de película. Sí, sí, sí. La doncella del santuario en la sala llena de muñecas clavadas en la pared. Tiene una estaca en la mano. Ah, claro, con eso me quería clavar. ¿Cómo es mi visión? ¿Quién o qué puede ser? Es muy... Pero era bastante enanita, era. Bueno, así son chaparritas. ¿Qué más? Un viejo rollo de película de la cámara oscura. Ya, sí, sí. Sí. Ha aparecido una imagen de un viejo proyector que debía de estar dentro de la mansión. Ok, proyector. ¿Qué es esto? Esto parece el montículo funerario en el patio junto con la escalera. Quizás pueda averiguar algo a partir de esta foto. Ya. A ver, ¿y este qué es? Manchas oscuras humanoides marcan las paredes de un pasillo estrecho. Quizá pueda averiguar algo sobre esto. Listo, ya están. Todos los cartas han sido revelados. Perfecto, vámonos. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver si la Miku está despierta. Digo, si está durmiendo en su cuarto. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, no, ¿verdad? Ya, listo. Acá puede haber cosas. Ya, no hay nada bueno. Listo. Ok. ¿Miku está aquí? ¿Miku? ¡Miku! Acá está la Miku, qué bonito. ¿Miku? ¿Cómo estás? Miku. Rey, ¿qué ocurre? Miku, ese chico de la foto, ¿qué está en tu escritorio? Es mi hermano mayor. Lleva desaparecido mucho tiempo. No, no lo sabía. Siento haber sacado el tema. Tenía curiosidad. Bueno, ya... Ya le preguntamos. Ya vemos que está leyendo, está tranquila. Seguro tiene mucho que estudiar. Hay que dejarla tranquila. Muy bien. Nosotros a lo nuestro. Aguanta, ¿qué fue eso? Espera, espera, espera. ¿Por qué se...? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Pero... ¿Qué pasó, tío? A ver, regresa. A ver, vamos a ver qué pasa allá con el amigo. Bueno, la verdad, sí. Algo raro acaba de pasar en el pasillo. He investigado aquella casa abandonada de reportaje. Ok. He hecho un vistazo. Reportaje sobre la casa abandonada. Esto es lo que me dijo un periodista sobre la casa abandonada. No pude anotarlo antes, tómalo como referencia. Historia del palacio. Se dice que había varios pueblos en torno al palacio hasta el siglo XIX, pero hoy solo queda la casa abandonada. Ya. Ni el propietario de la finca sabe cuándo se construyó. En principio era un enorme palacio de extraña forma, pero hoy solo queda en pie la zona de la entrada.
En algunos mapas antiguos aparece un santuario, pero en el palacio actual no queda ni rastro de él y tampoco hay mucha información. Ya, pero por las montañas cercanas circula una leyenda relacionada con el más allá. El rumor del palacio fantasma puede que solo sea un mito, pero desde hace mucho tiempo se dice que la casa es un palacio fantasma. Tiene muchas visitas por este rumor. Según el rumor, en el palacio puedes reunirte con los muertos y ellos te llevarán al otro mundo. ¡Qué bonito! El rumor se originó en sesiones de espiritismo celebradas en un santuario. Quizás es solo un rumor. En cualquier caso, creo que la historia de la montaña conectaba con el más allá. Es el origen del rumor. Ok, ya te dejo en paz. O sea que me vaya a dormir. Bueno. Listo. ¿Por qué se pone así, tío? ¿Por qué se pone así? Mira. Bueno, ya. No importa. Me parece raro que cambie la pantalla. Bueno, ya. Hay que olvidarlo. Quizás fue una coincidencia. Bien. Antes que nada, antes de largarme a dormir, hay que ver la información que tengo. Esa no era. A ver. Muy bien, tenemos incidentes. A ver. La marca de la serpiente. Cada vez que sueño con la casa, el tatuaje de la serpiente crece. ¡Ah, es una serpiente! El dolor punzante es peor cada día. Si sigue así, creo que terminará cubriéndome todo el cuerpo. Y entonces, los sueños al palacio, ¿qué quieren decir? ¿Cómo puedo escapar? Ni idea. Muy bien. La nana. Miku cantó la misma nana que oí en el palacio. Dice que oyó la canción en su sueño. Ha estado soñando lo mismo. Está siendo atraída a la casa. ¿Cómo? Como Yoshino, Takigawa y yo. ¿Y yo? Espera. Aguanta. Situación. La casa abandonada. Miku dice que la casa a la que fui es famosa por estar encantada. Dice que allí la gente se encuentra con los muertos. ¿Sí? Y que los muertos atraen a la gente al otro mundo. No puedo dejar de pensar en ello. Y si Yu realmente está ahí, en ese palacio, llamándome, ¿qué voy a hacer? Ni idea. Manchas humanoides. El pasillo al otro lado de la puerta en la que oí el gemido estaba lleno de cuerda y papel sagrados. Las paredes estaban cubiertas de manchas humanoides. Cuando desapareció Yoshino Takigawa, quedó una mancha oscura. ¿Habría ocurrido algo en las paredes? Puede ser. Muñecas ensartadas. En la casa, en un patio rodeado por un corredor, había un árbol enrollado con cuerda sagrada. Alrededor había muñecas de paja clavadas en estacas. Ya. Incontables muñecas en la nieve. ¿Qué podría querer decir esta escena tan espeluznante? La sala de las muñecas rojas. En la salita en la que oí la nana, había muñecas rojas clavadas a la pared. Dentro estaba una de las niñas vestidas de doncella, del santuario que quería empalarme en sueños. ¿Quién es ella y qué estaba haciendo ahí? Era la empaladora. Ya está, la empaladora kawaii. Muy bien, Miku. La Miku. Ahí está la Miku. La chica que trabaja como mi ayudante. La canción que estaba cantando era la nana que oí en aquel palacio. Miku y yo tenemos los mismos sueños. Ella perdió a alguien cercano. Lo estará viendo en sus sueños como yo. Mafuyu Hinasaki. Mafuyu. Ah, el pata, ¿no? El hombre, el tipo. En la carta de Kei estaba el nombre del hermano de Miku. Mafuyu. Doncella Santuario. Las chicas de mi ensoñación en la casa desierta que visité por aquel encargo fotográfico. En el palacio del sueño estaban en la sala con las muñecas rojas clavadas a la pared. ¿Quién o qué puede ser? Si el palacio que vi ese día es el mismo con el que soñé, en el que mencionó Miku, ¿quiere decir eso que estaban realizando algún tipo de ceremonia allí? Obviamente. Empalando gente. Sí, son empaladores.
Qué bonito. Ya, no hay nada más aquí. Artículos. El proyector. Este viejo proyector estaba en la casa que vi en mi sueño. Muestra a niñas vestidas como doncellas de él. Alguien ha debido de estar allí grabando lo que ocurre en el palacio. Correcto. Bien, ya leímos todo. Voy a tirar una guardada. Ya guardamos juego. Listo, ahora sí me largo a dormir. Miku. Ay. Pero qué chingada. Ya, ¿qué? ¿Ahora juego con Miku? El sueño malvado. Estoy con Miku. Estoy jugando con Miku. ¿Pero dónde estamos, tío? A ver, mapa. A ver, la salida está por allá y el cuarto de guardado está de frente. Lo correcto sería ir y guardar juego. Bien, podría explorar. Supongo que no puedo salir, ¿o sí? A ver. No. No se puede salir. Bien, entonces podría explorar. Hay un cuerpo adentro. Y un cadáver. Muy bien, hay un cuerpo ahí y no debería entrar a verlo. Pero tampoco puedo entrar. ¿Qué más hay? ¿Tengo cámara? ¿Con qué me defiendo? A ver. Ah, sí, tengo una cámara. Qué bonito. ¿Qué hay por acá? Hay sombras. Hay un árbol. No. No, no, no. Hay una puerta. Hay un hueco. Espera, espera. Hay una puerta por allá. Y aquí hay un cuarto de guardado. Hay otra puerta por acá. Bien. Oye, ¿sabes una cosa? Guardar. Ya que es el juego de la Miku, voy a guardarlo en... para que no se confundan, a ver. ¿Puedo guardar en 3? ¿Por qué no puedo guardar en 4? Me manda a 1. ¿3, eh? Voy a guardar en 3. Ya. Muy bien, ya guardé juego. Esto es extraño. Este lugar... Este lugar... Aguanta. ¿Por acá es? Ah, mira, acá había algo. Espera, no puedo agarrarlo. Ah, medicina, qué bien. Ya, tengo la hierba medicinal. Mm.
Ok. Tenemos cámara. Vestíbulo, dice. Aguanta, ¿dónde estoy? M. Himuro. ¿Himuro? ¿Mansión Himuro? Supongo, ¿no? O sea que... estoy confundido, ¿no? Ya no estoy en el mismo lugar que estaba Rey. Ahora puedo guardar en 4 y 5. Ajá. Bien. Supongo que tendré que investigar. A ver, abriré esta puerta primero. Ok, ya abrí la puerta. Esto. Ajá. Acá hay sogas. Muchas sogas. Un montón de sogas. Hueco. Un espejo. Qué bonito. Una cámara vieja. Esto es... la cámara oscura. No quiero recordar más. My God. My God. En el espejo se ve cómo tiembla la cuerda del pasillo. El pasillo largo y oscuro que se extiende a mi espalda me inquieta un poco. Bueno, tenemos cámara oscura entonces. Sí, tenemos cámara oscura. Entonces, por aquí hay puerta. Hay una puerta aquí que podría investigar. Y por acá hay una puerta con sellos. Bien. No voy a... quiero regresar. Por aquí. Bien. Ok, regresaré. Listo, ahora iré por la otra puerta. Qué buena ambientación, ¿ah? ¿Eh? El fondo musical es increíble, tío. Sobre la puerta hay grabados unos caracteres parecidos al sánscrito y unas piezas de metal para colgar algo. Parece que está cerrada con llave. No puedo ir por acá entonces. Muy bien. Bueno, entonces voy a dejarlo momentáneamente hasta aquí. Y continuaré otro día con lo que sigue. Es muy interesante. O sea que Miku ya había lidiado con este tipo de situaciones. Además, este de acá es otro sitio. Es otro lugar. No es el mismo lugar donde estaba Rey. Así que aquí puede haber otras cosas. Pero el enemigo de la mujer tatuada sí es el mismo enemigo en ambos casos. Bueno, guardaré juego. Pa 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 pa. Ya está. Bien, lo voy a dejar aquí. Gracias y buenas noches.